Okay, vamos a dar de alta categorías. Para dar de alta categorías, nos vamos al menú izquierdo, catálogo, categorías, y aquí están todas las categorías de la página, que son las mismas que están acá. Hay que recordar que las categorías principales o las categorías madre no sean más allá de las que ya están hechas. ¿Por qué? Porque esto pues se va a venir desplegando como viene aquí y va a llegar hasta abajo. Entonces habría que meterlas dentro de unas o crear subcategorías o agrupar algunas. Ahorita están estas, pero por ejemplo, le vamos a añadir nuevo y vamos a dar de alta una que sea en mercadeo. Tenemos tres. Entonces en mercadeo vamos a poner una que se llame de Walt Accesorios. Aquí lo que hay que llenar es nombre, metatítulo, metadescripción, metapalabras, y aquí hay que indicarle la categoría madre. Si no hay categoría madre, no se pone. Aquí como la categoría madre es mercadeo, la tenemos que indicar para que caiga dentro de ella y crear una imagen de la categoría, que es recomendable que sea de 500 por 500. Aquí vamos a usar cualquiera, por decir esta. Y el SEO, que es muy importante el SEO, que viene siendo de Walt Accesorios. Le ponemos el guión y guardamos. Entonces aquí en Mercadeo se va a crear la categoría de DeWalt Accesorios. Si quisiéramos hacer un movimiento de las categorías principales, es recomendable hablarme porque estas categorías son las que están acá y estas no se van a reflejar automáticamente. Aquí rápidamente les comento cómo funcionaría eso. Vamos a borrar primero la categoría de... ¿Qué hice? Bueno, lo hago ahorita que me desconecte. Aquí nos vamos a Journal, Skins, Default, Header y aquí editamos, Classic. Después Main Menu, después General, después Módulo y aquí está, Categorías. Y que aquí está el menú flotante. Aquí le damos clic. Y aquí están todas las categorías que se dieron de alta en la página. Les recomiendo que no se mueva esto. Si lo mueven, háganlo con cuidado porque si no pueden borrar, pueden editar. Por eso, si nos vamos a esta, este nombre te lleva a esta categoría. Sí. Entonces es importante no moverlo. Como quiera les puedo hacer un video sobre eso. Pero prácticamente las categorías es madre y las subcategorías y puedes crear una subcategoría para que el cliente vaya para que ustedes vayan acomodando los productos y el cliente pueda encontrarlos fácilmente. ¿Ok? Sería todo.